Yusuke Urameshi, por salvar la vida de un niño, murió en un accidente automovilístico. Convertido en un fantasma, Yusuke conoce a Botan, la guía del mundo de los espíritus. Ella le informa que existe la oportunidad de revivir. Al principio, Yusuke no pensó en regresar. Pero al presenciar su propio velorio, decidió recibir el entrenamiento necesario para revivir. Hoy presentamos Entrenamiento para Revivir. ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde crees que vamos? ¡Al más allá! ¿Qué dijiste? ¿Al más allá? Vamos a ver a la persona que te explicará los pasos para que logres revivir. ¿Quién es ese? Si tiene un asunto conmigo, que él venga hacia mí. Es el señor Enma. ¿Qué? ¿El señor Enma? Escúchame bien, te voy a advertir una cosa. No vayas a faltarle al respeto al señor Enma. En lugar de que revivas, podrías ser enviado al infierno para siempre. ¿Me estás bromeando? ¡Mejor me regreso! ¡Wow! ¿Acaso ese es el río Sansu? ¡Acertaste! Todos los muertos cruzan ese río para llegar al más allá. ¿Ah? Aquella es la puerta del juicio. ¡Vaya! ¡Qué enorme! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Soy Botán! ¡Quiero entrar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué largo camino! ¡Anda, vamos! ¡Ah! ¡Espera! ¿Con qué Enma, eh? Debe ser muy poderoso. Probablemente no pueda pelear con él. No, espera. Podría sorprenderlo con un cabezazo. Así podré saltar a su espalda y picarle los ojos. Y si atacó sus puntos vitales, el famoso Enma será mío. ¿Qué tanto vienes diciendo? Nada de importancia. Hola, soy Botán y traje a Yusuke Urameshi. ¡Entren! ¡Oye, ya tienen el contrato! ¿Qué les pasa? ¡Se adelantaron! ¿Pueden indicarme, por favor, cómo van a cerrar las cifras por allá? ¡Es urgente! ¡Oh, parece una casa de bolsa! Señor, estoy aquí. Traje a Yusuke. ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí! 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 ¡Aquí abajo! ¿Con qué este es Enma? ¡Qué bueno que llegaron! ¡Pónganse cómodos! Sí. Este niño es Yusuke Urameshi, señor Koenma. ¡Oye, no te quedes callado! ¡Saluda correctamente, por favor! Bueno, ya, preséntame al verdadero Enma. ¡No seas tonto! ¿Crees que estoy bromeando? ¿Quieres decir que este enano mocoso es Enma? ¡Apuntes con el dedo! Y yo pensando cosas. Siendo preciso, soy Enma Junior. Y aunque me veas así, mi vida es 50 veces más larga que la tuya. Así que cuida tu vocabulario. Por más que lo intentes, no se ve que seas mayor que yo. ¡Compórtate, niño malcriado! Como pueden ver, el mundo de los espíritus está muy ocupado. Así que iré al grano. Yusuke Urameshi. El entrenamiento que recibirás es este. ¿Y este huevo de qué es? Es de un monstruo del mundo de los espíritus. No es necesario que lo calientes, solo debes traerlo siempre en la mano. ¿Se supone que esto es un entrenamiento? Claro que sí. Debes saber que el embrión se alimenta y se desarrolla de la energía emitida por el ser humano. El embrión puede convertirse en un demonio, o tal vez en un ángel. Todo depende del corazón de la persona que lo posee.
aparecerá frente a ti y te devorará. Y será el fin. Como consecuencia, no podrás revivir. Yo me encargaré de mantener el corazón de tu cuerpo trabajando. Lo demás depende de ti. Yusuke, ahora no debes perder el tiempo. Recuerda que debes rescatar tu cuerpo antes de tu funeral, de lo contrario será cremado. ¡Ay, es verdad! ¡Ay, temo decirte que sin tu cuerpo no podrás revivir! ¡Entonces no hay tiempo que perder! ¿Y ahora qué sucede? ¿Me puedes decir cómo voy a hacer para comunicarme con los humanos? Siendo fantasma, no puedo hablar con ellos, ¿o sí? Hay una forma. ¿Ah, sí? Dime cuál. Apareciendo en sus sueños. ¿En sus sueños? Sí, los muertos aparecen en los sueños para transmitir algo importante cuando es necesario. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¡Tonto! Familia Urameshi. ¿Cómo pudiste morirte? ¡Tonto Yusuke! ¡Nadie se muere por un simple atropello de automóvil! ¡Yo no crié ningún debilucho! ¡No, no! Mira nada más. Era de esperarse. Está totalmente ebria. Entonces, no tengo otra opción más que interrumpir en los sueños de Keiko. ¡Ay, qué bonita habitación! ¿Ha cambiado mucho desde la última vez que estuve aquí? ¡Qué bien! Está dormida. Está llorando. ¡Yusuke! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yusuke! ¡Escúchame bien, Keiko! Puedes llorar todo lo que quieras. Pero por un asunto adverso, solo mi alma está ausente. ¡Volveré pronto! Yusuke... Oye, Keiko, ¿me estás escuchando? Así es. Mañana ve a mi casa y dile a mi madre que yo reviviré, así que no se les vaya a ocurrir por nada del mundo cremar mi cuerpo, ¿entendiste? Bueno, así están las cosas. Así que ya no quiero ver esa cara de tristeza. ¡Espera, Yusuke! En mi sueño. Pero no fue un sueño. ¿En verdad estuvo aquí? ¡Señora Tsuko! ¿Señora Tsuko? ¿Eres tú, Keiko? Sí, usted está... ¿Se encuentra bien? Estoy bien, estaba soñando con Yusuke. Y como era su costumbre, estaba ocasionando pleitos con todos los espíritus y demonios del más allá. ¡Qué gracioso! ¿No lo crees? Señora Tsuko. ¿También soñaste con él? ¿Ah? ¿Soñaste con Yusuke? ¡No! Keiko está muy preocupada por tu mamá y no pudo contarle de su sueño. ¡Demonios! ¡Un sueño no es suficiente! Botán, ¿qué podemos hacer? Si las cosas siguen así, para mañana mi cuerpo será cremado. Tienes razón. Oye, ¿ya sabes qué vamos a hacer? No podemos esperar a que llegue la noche para que duerman de nuevo. Muy bien, Yusuke, te diré algo. Usaremos nuestro último recurso. ¿Último recurso? Tomaremos prestado un cuerpo para hacerle llegar a Keiko el mensaje.
Entiendo. Entraré en el cuerpo de alguien para poder hablar. Sí, así es. ¿Puede ser cualquier persona? No. Existen reglas al respecto. Debe ser una persona de tu entorno que sea especialmente sensible a los fenómenos sobrenaturales. ¿Una persona sensible? ¿Quién podría ser? ¿Qué le sucede a Kuwabara? ¿Kuwabara, viste algo? Tengo escalofríos. ¿Está agripado? No. No me digas que volvió a sucederle. ¿A qué te refieres? Lo que pasa es que Kuwabara es muy sensible a los fantasmas. Ah, sí. Cuando he tenido esta sensación, he visto bolas de fuego flotando. He quedado inmóvil por las noches y perseguido por un fantasma de una vieja loca. Eso realmente es horrible. No me lo esperaba. Definitivamente no me lo esperaba. En este preciso momento está detrás de mí. ¿Eso es verdad? ¿Quién es? ¿Estás hablando de la vieja loca? No puede ser un mapache o un mono. Debe ser el fantasma de un animal inferior. ¿De un qué dijiste? ¡Ah! ¡Estás loca si estás pensando que entraré al cuerpo de este mono! Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Tu cuerpo arderá en llamas. ¡Muy bonito! ¿Qué dices? Bien. ¿Qué le pasa a Kuwabara? ¿Pero qué está haciendo? ¡Kuwabara, contesta! Mira, creo que es el momento para entrar. ¿Segura? Pero tienes un tiempo límite de una hora, es decir, hasta la puesta del sol. Si permaneces más tiempo, el cuerpo de Kuwabara no aguantará. Yusuke, esta es tu única oportunidad, no la desperdicies. De acuerdo. ¡Qué bien! ¡Puedo moverlo como quiera! ¿Qué es lo que tiene? Ah, sí, tengo un pendiente. Díganme, ¿qué es lo que sucede? ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Señora! ¡Señora! ¡Está Keiko! Oye, muchacho, ¿tú quién eres? ¡Tengo prisa! ¡Díganme dónde está Keiko! ¡Keiko no está! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy Yusuke! ¡Oye tú! Para empezar, Yusuke no es tan feo como tú. No hay comparación. Además, Yusuke murió en un accidente. Él ya no está con nosotros. Mañana es su funeral y tú con estas bromas. ¿Cómo te atreves? ¡Basta! No permitiré esta clase de bromas, muchacho malvado. ¡Sal de mi restaurante! ¡Señor, déjeme explicarle! ¡Fuera! ¡Y no vuelvas por aquí! ¡No puede ser! ¡No tuve ni tiempo para explicar lo que sucede! ¡Ay, ya gasté 15 minutos! ¡Maldita sea! ¿A dónde te fuiste, Keiko? ¡Alto ahí! Tú eres Kuwabara de la secundaria Soroyoshiki, ¿verdad? ¡Quítate de mi camino! ¡Soy Kuwabara, pero la verdad es que no lo soy! ¡Ah! ¿Qué tantas tonterías estás diciendo? ¿Eh? ¡Mira, idiota! ¡No tengo tu tiempo! ¡Búscame más tarde! ¡Te vamos a dar tu merecido! ¡Te lo advertí! ¡Maldito! ¡Arrepentirás! ¿Qué? Este tipo sí que es fuerte. Parece que hubiera sido golpeado por Yusuke Urameshi. ¡Qué basura! Eso les pasa por molestar. Venimos a saldar unas deudas contigo. Ahora no escaparás.
No puede ser. He desperdiciado más tiempo. Son las niñas que están siempre con Keiko. Bien. ¿Crees que estará bien Keiko? No lo sé. Yo la veo muy triste. Oigan, ustedes... ¡Oigan! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Maldita sea! Solo me quedan 10 minutos. No tendré tiempo ni para explicarle a Keiko. ¿Perdón por hacerlas esperar? ¡Keiko! ¡Qué raro! ¿Cómo debo hablarle? Con esta apariencia no comprenderá nada. Ya no hay tiempo. Debo hacer algo para que me reconozca. Debe haber algo, algo. Claro. Bien. ¡Keiko! Keiko, está bien, soy yo, Yusuke. Siempre dije que tus bofetadas son de las mejores. No puedo creerlo. ¿Eres tú, Yusuke? ¿En verdad tú eres Yusuke? Escúchame bien, no lo dudes. Créeme en lo que te voy a decir. Solo tú puedes... Solamente Yusuke sería capaz de hacer cosas como estas. Además, esos gestos al momento de hablar son exactamente iguales a los de Yusuke. Espera, ni siquiera te he dicho lo importante. Pero, ¿por qué tienes esa apariencia? No quería entrar en el cuerpo de este tipo, pero no tuve otra opción. No puede ser, el tiempo se acaba. Keiko, debo salir de este cuerpo lo más pronto posible, ¿entiendes? Pon mucha atención, Keiko. Esto es muy importante. Pase lo que pase, yo voy a regresar. Créeme, espérame. Mientras tanto, necesito que cuides bien mi cuerpo. Te esperaré. Prometo que te esperaré. Ahora sí, lo logré. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé de qué se trata, pero... ¡Discúlpame! ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Señora Tsuko! ¡Abra, por favor! ¡Señora Tsuko! ¡Señora Tsuko! ¡Necesito decirle algo! ¡Es sobre Yusuke! No lo puedo creer. Hace un momento abrí el baúl para regañarlo por última vez y su rostro, el rostro de Yusuke, tiene color. El rostro de Yusuke tiene color. ¿Puedes creerlo, Keiko? Su corazón está moviéndose. Yusuke está vivo. ¡Qué bien! Asunto arreglado. Con esto tu cuerpo ya está a salvo. Sí. Mira, esto está respirando. Sí. Oye, Botán, lo que hice hoy fue bueno, ¿verdad? Es difícil de saber. Hoy tuviste muchas peleas. ¿Mm?
¿Cómo? ¿Kuwabara se puso a estudiar como loco? ¿Y ya dejó las peleas? No puede ser. ¿Se les zafó un tornillo o qué? Para que Kuwabara haga tal cosa, seguramente hay algo detrás de esto. Suena interesante. Veré qué puedo averiguar. No se pierdan el próximo capítulo de Yu Yu Hakusho. Mi existencia no será en vano.